Muy buenas, chumecos. Muchas gracias por estar un vídeo más. Este sería el segundo Hot Toys que compré con la de Mandalorian con el Burr. Y bueno, todo esto por culpa de Rodri, porque fue el que me incitó a comprármelas. Vamos, que fue el que me chivó que estaban en oferta. Y abajo en la cajita de descripción os pondré el enlace, si sigue disponible. No sé a qué precio estará. Entonces, yo desde que pasó lo he visto en pantalla, ya sabéis que no recomiendo tiendas. Lo siento en el alma. Yo no tengo ningún problema. Todo bien. Hasta ahí puedo leer. Tenemos al señor Giancarlo Expósito, a Moff Gideon, ¿vale? Y aquí está, es la primera versión, va a salir ahora otra, que yo creo que por eso está bajado, pero sinceramente es que no me gusta nada el modelo nuevo. Para gustos, colores, habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos. Lo primero que nos encontramos, como siempre, es el arte de la figura, la cual pues es increíble, la verdad. Vamos a sacarlo. Lo dejamos por aquí. Y aquí ya tenemos la pieza. La verdad es que, bueno, pues tiene bastante buena pinta. Aparte, dentro de que el personaje me gusta bastante como actor. Entonces, bueno, pues dos excusas para cogérmela, la verdad. Ay, es de estas que tiene la capa. Ojito al sacarla, ¿vale? Porque es de las que tiene la capa así, metidas por un huequecito. Ahí. ¿Tiene alambre? ¿Tiene alambre? Sí, tiene alambre, ¿vale? Ya, todavía no lo voy a sacar. Dejarme recambios de articulaciones, importante. Vale, chumecos, ya tenemos todo fuera. ¿Qué tenemos? Sable de luz negro. Empuñadura con el sable recogido. Blaster. Dos pares de manos. Más las que trae puestas, tres pares de manos completos. Y un sable de luz con el efecto de movimiento. A mí personalmente no me gustan nada. Yo he visto por ahí alguna expuesta que lo tiene bien y eso, y no queda mal. Pero por lo general, a mí no me gustan. Y una peana, que bueno, pues no es la típica ovalada que nos vamos a encontrar. Varias cosas que no me gustan. Ya me ha pasado algo, ¿vale? Mientras acaba todo, ya me ha pasado algo. Varias cosas que no me gustan. Hay una que no me gusta nada de nada. Las botas son de cuerina. ¿En qué puta hora se le ha ocurrido a alguien de Hot Toys poner unas botas de cuerina, de verdad? O sea, todo esto son cortecitos, ¿vale? Todo esto son cortecitos por donde se puede empezar a pelar, ¿vale? Olvidaros de doblarlo, ya os lo digo, nada de coger y doblar por el tobillo, nada. O sea, que se os quite de la cabeza porque si no, se van a cuartear y se van a empezar a pelar. Yo de verdad no sé quién ha sido el ingeniero en Hot Toys que ha dicho, yo creo que es buena idea en vez de ponerlas en plástico imitando a piel, ponerlas en cuerina. Ole tu polla, chaval. Es que es para matarte. Luego, otra cosa que no me mola mucho, este tipo de plástico se viene a rayar con bastante facilidad. Este mate, ojito, que se raya. Y ya, el brillo piano este, tela. O sea, es una pieza tirando a delicada, ¿vale? Por cierto, lo que es el esculpido me ha flipado, ¿vale? Ahí lo tenemos. Otra cosa que no me ha molado nada. ¿Me puede explicar alguien la pintura que le han puesto en la suela, en brillo, que como te descuides lo más mínimo pintan la peana y no se quita? Ya he pintado la peana, ¿vale? O sea, menos mal que esto me ha pasado con la mía y no con la de Rodri, ¿vale? ¿Qué? O sea, voy a intentar quitarlo, pero no sé si se quitará. Es que no tiene pinta. Es que yo ya no sé si es la pintura de la bota o es que se ha ido. No se ha ido el color del suelo, es pintura de la bota. Entonces, a lo mejor sí que hay posibilidades, pero vamos. Una de dos, o el tema de la peana es una castaña o lo de la bota no tiene ningún sentido. Entonces, según lo pongáis, posarla como queráis y la ponéis en el sujetabolas. Porque si no, ya sabéis lo que puede pasar. Ah, por cierto, una cosa que me ha flipado es la capa, que es doble, ¿vale? Está cosida por los laterales, que es por donde lleva el alambre, pero luego aquí, pues bueno, hace como saco, ¿vale? Y joder, fijaros qué tono más bonito. La verdad es que en eso está muy, muy guapo. La figura me flipa. O sea, me parece increíble. A ver, la voy a dejar por ahora así. Madre mía, lo de las botas de Guerina. Lo de las botas de Guerina, de verdad, no tiene nombre. Vale, voy a ponerlo todo en la peana giratoria y a ver qué os parece. Empezamos, chumecos, con los accesorios del bueno de Moff Gideon. Y bueno, pues vamos con las manos, las cuales están bastante bien. Tampoco es que haya una variedad muy grande, ya que bueno, pues nos vamos a encontrar dos manos en pose relajada, que sería la que nos trae la figura puesta.
luego una mano en pose de gatillo, otra mano en puño cerrado y luego otra pareja en modo de agarre, para el sable de luz, por ejemplo. Están bastante bien, por lo general tienen buen nivel de detalle, el esculpido del trocito de armadura que se ve es correcto, así que bueno, dentro de que tampoco hay mucha variedad, están bien diseñadas. Seguimos, chumecos, con el blaster de Moff Gideon y la verdad es que me gusta bastante, ya que dentro de que es prácticamente entera de color negro, tiene, bueno, pues ese pequeño detalle en plata en lo que sería en la boquilla del arma y tendría pues un poquito de desgaste, cosa que se agradece. No es que tenga un nivel de detalle muy grande respecto a la pintura, pero bueno, ahí está. Luego, por lo demás, el diseño del arma pues está bastante bien, se le pueden ver diferentes elementos. Y bueno, también tendría, perdonarme, lo que sería la zona del cargador, que no tiene mucho sentido porque es láser, no debería tener cargador, pero bueno, la zona también plateada. Pero bueno, está bien, la verdad es que está bastante curioso, se deja ver, es bonito y está bien diseñado. Seguimos con los sables de luz, chumecos, y realmente nos traería un solo sable de luz. Lo que nos trae luego es una parte para poder intercambiarlo por el tipo de efecto que querríamos. Nos viene la empuñadura por un lado, en este caso la tendría puesta en el sable de luz normal, como vendría en la caja, y luego tendríamos pues una parte para poder cambiarlo y ponerlo en como si estuviera apagado, y otro con el efecto de movimiento. Como os digo siempre, a mí el efecto de movimiento no me gusta y que aparte de que pesan bastante muchas veces, el cual es el caso, y que bueno, no siempre ponen las mejores articulaciones, las buenas gentes de Hot Toys y termina pues moviéndose. Así que bueno, está bien que hayan metido este efecto. Normalmente suelen meter los sables de luz completos, en este caso son intercambiables, pero bueno, está bien, está curioso. La verdad es que luego respecto a la empuñadura pues está bastante bien, me gusta, tiene buen nivel de detalle. Y los efectos pues también están bastante bien trabajados. Va un poco duro a la hora de intercambiarlo, hay que tener cuidado y no tirar del propio efecto, ya que podría partirse porque es muy finito, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia a la hora de sacarlo. Está bien, pero podrían haber hecho un sistema que no vaya tan sumamente duro. Es que va, estoy intentando sacarlo ahora mismo, ahora, y joder, tiene bastante recorrido, entonces bueno, pues va durillo, la verdad. Ahora sí, chumecos, vamos con el bueno de Moff Gideon. Es una pasada. La verdad es que la figura es una pasada. A mí me ha gustado bastante. Aparte, el diseño del traje me gusta muchísimo. Como podemos estar viendo, tiene diferentes partes de armadura en diferentes tonalidades, en plástico ABS y otras en goma. Así que, bueno, pues le hace resaltar un poquito más. Vemos, por ejemplo, como una de las armaduras es en brillo y otra es en mate. Ambas serían de plástico ABS, pero, por ejemplo, la zona del cinturón y de las muñequeras sería en goma, lo cual, bueno, a mí personalmente me gusta bastante el tema de la goma, ya que, bueno, pues dentro de que si le da mucho el sol directamente o lo pones en una zona muy seca o con una luz directa que genere mucho calor, se puede llegar a cuartear. Hay que tener cuidadito con esas cosas, pero bueno. Luego, otra cosa, lo que os había comentado antes, que me he quejado y no me cansaré de ello, es el tema de las botas. Las podrían haber hecho en goma perfectamente, dándole un realismo increíble, como ya hemos visto anteriormente en otras piezas, pero han tenido la brillante idea de complicarse muchísimo la vida y hacerlas en cuerina, lo cual es mucho más complicado. O sea, es bastante más complicado hacer lo que han hecho que hacer el diseño en goma, un molde y fin. O sea, no, te creo, este batiburrillo de cuerina cruzada, lo cual queda bonito, porque queda bonito. Pero claro, todos sabemos lo que pasa con la cuerina, y más cuando tienes tantos cortecitos y todo en curva, y bueno, pues hay que evitar mover esa zona de los tobillos, vamos, no hay que moverlo bajo ningún concepto, ya que sabemos lo que puede pasar. Y miedo me da la puntera de las botas, porque claro, toca el plástico de la caja y ya sabemos lo que pasa, que el más mínimo roce puede hacer que empiece a pelarse la cuerina. Así que bueno, tener muchísimo cuidado con el tema de las botas. Para mí es el gran problema que tiene esta pieza. Luego, respecto al resto de la armadura, la verdad es que está bastante bien. La zona del pecho no trae ningún tipo de luz, ni para los sables de luz, ni para la armadura, ni nada. Cosa que yo personalmente agradezco. Soy antipilas y sinceramente la voy a tener dentro de una vitrina que si quiero encender todas las que tengo me voy a tirar medio día. Así que, sin luz, de verdad. Mucho más cómodo, más barato y nos quitamos de que se puedan sulfatar pilas y todo ese rollo. Y respecto al esculpido, como estáis viendo, bueno, pues a mí personalmente me parece increíble. Me gusta muchísimo. Se nota ligeramente el corte
del esculpido a lo largo de la cabeza, ¿vale? De oreja a oreja, pero se nota muy poquito. La verdad es que te tienes que fijar mucho para darte cuenta. Tiene una expresión bastante calmada, muy neutra, pero es que claro, el personaje es un poquito así, ¿no? Entonces, no la veo mal, la veo correcta, ¿vale? Y bueno, pues podemos ver diferentes detalles bastante buenos, como es el tema de los ojos, las arrugas justo en los laterales del bigote o el esculpido del pelo. La verdad es que a mí, personalmente, me ha gustado bastante. He escuchado alguna crítica por ahí de este esculpido, pero sinceramente, yo no le saco pegas. A mí me gusta. No sé a vosotros qué os parece, pero yo le veo bastante correcto. Vale, chumecos, pieza vista. La verdad es que es un figurote. Está guapísima. Ha salido a buen precio. Abajo dejo el enlace. No sé a qué precio estará o si seguirá disponible cuando yo suba este vídeo. Pero bueno. ¿Qué más? La capa me ha flipado. Aparte, ya os digo, tiene el tema de los alambres, que la puedes posar un poquitín. Así que, bien. Y así se deja ver un poco más este color rojo, que la verdad es que es bastante bonito. El esculpido, a mí me ha gustado. Yo de este esculpido he escuchado alguna crítica por ahí, pero a mí la verdad es que me gusta bastante. Si le tengo que sacar alguna pega, como os comentaba, es que se puede notar un poco el corte en el pelo, pero muy poquito. A mí el esculpido, ya os digo, que me ha gustado bastante. Incluso la expresión, dentro de que es una expresión bastante neutra, pues creo que juega bastante con el personaje. Ya os digo, para mí el mayor problema que tiene es el tema de la cuerina. Que encima es un sitio raro para meter esta cuerina aquí, con 14.000 cortecitos, ¿vale? Más probabilidades de que se pueda pelar. Pues es que no tiene más cuerina. Es que no tiene una gota más de cuerina. O sea, y en un sitio donde se podía haber evitado metiendo una pota de goma, ¡pum! Cuerina. De verdad es que a veces los de Hot Toys, yo no sé en qué puto mundo viven. O sea, saben perfectamente que la gente está hasta las narices de la cuerina, y en una pieza que se podría haber evitado, te planto cuerina. Y no poca, porque me dice, bueno, es el zapato solo, ¿vale? No. Es la bota, o sea, que es que la bota le llega hasta casi la rodilla. O sea, pudiendo habernos librado de la cuerina, pues toma, cuerina al canto, chato. Yo no sé de verdad en qué piensan a veces. ¿Qué más? ¿Accesorios? Escasito, vamos a ser sinceros, porque sí, nos traen tres variantes del sable de luz, empuñadura cerrada, sable en movimiento y sable normal, encendido, vamos. Y solo vas a utilizar uno, que por lo general va a ser este. A mí personalmente, ya os digo que los de movimiento no me gustan, aparte porque pesan demasiado y muchas veces se terminan cayendo un poco. Y el blaster, por lo general, o lo tienes en la mano o lo tienes en la cintura. No sé, viendo los accesorios que han metido, a lo mejor se deberían haber currado un poco más, por ejemplo, la peana, por ejemplo. O simplemente, como hemos visto ya en otras figuras de Star Wars, el haber metido esas laminitas para poder ponerlas encima y cambiar el tono de la peana, como si fuera otro tipo de suelo diferente, como si fuera tierra, o de una nave, o de otra, ¿vale? El tema de la pintura en la peana, pues también es para matarles, pero bueno, eso sí es verdad que no me había pasado nunca en ningún Hot Toy, ni lo había visto nunca. Creo que es que se ha pintado la peana, voy a intentar quitarlo, no sé si se quitará, porque aparentemente yo le di con la uña a la peana y no se quita la pintura, así que deduzco que es la pintura brillo que has metido en la suela del zapato, que yo de verdad no sé por qué. Pero bueno, es una pieza muy recomendable. Ha salido a buen precio, abajo os pongo el enlace de compra, espero que siga disponible y si es posible al mismo precio o menos, oye. Así que bueno, muchas gracias Rodri por joderme la cartera y avisarme de estas cositas, ¿vale? Y muchas gracias a todos vosotros por estar un día más. Sed buenos, nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.